Bueno, a bordo de esta unidad de este Centra 2013 va el dirigente regional de la sección 22, el señor Emilio Yepes Montero. Y bueno, ya, al parecer, bueno, ya la policía municipal al mando del comandante Randolfo Sánchez Méndez, quien es el director de la policía municipal, ha recuperado dos carros categóricos. Dos carros alegóricos, y bueno, la policía municipal que pretendía golpear a los jóvenes no lo ha hecho. Estamos pendientes aquí, y bueno, vienen más jóvenes de lado de esta parte. Recuperó en estos momentos la policía municipal, por acuerdo con los jóvenes, dos carros alegóricos. Vamos a ver si vienen más gente de este lado de esta parte. La policía municipal ya ha hecho acto de presencia con a bordo de esta patrulla, la 0027, la 0016, y vemos acá también la 0026, y vemos que ya traen palos y machetes, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver, ya en estos momentos empieza ya la trifulca a bordo de un autobús, el 0191, que al parecer, bueno, es el que te iban a prender fuego. Bueno, lo pretenden recuperar en estos momentos. Son porros que están queriendo en estos momentos recuperar unidades de motor. Ya lo están recuperando y en estos momentos hay ya trifulca, ya hay con acto de violencia. En estos momentos ya recuperaron estos porros, esta unidad de motor. Ya, ven a ver, estaban los jóvenes. Han recuperado el autobús 191. Ahí están los demás, agárrenlos, esos son los que recuperaron, puta madre. La policía municipal al frente, nada más, mire usted lo que pasa. Al frente de la policía municipal no ha hecho absolutamente nada. Y bueno, esos hijos de toda su puta madre, porros, al parecer, golpearon a esta niña. La policía municipal ya se despegó. Y bueno, vamos a ver de qué forma se fueron hacia esa parte de atrás, van huyendo. La policía no ha hecho nada, absolutamente nada. La policía no ha hecho absolutamente nada. Vea usted cómo se regresaron estos malditos porros, estos que vinieron a golpear a los jóvenes. Allá están, mire usted, están armados. Ahí se les ve la pistola. Y la policía municipal no ha hecho absolutamente nada. En estos momentos están picando. Vamos a restregarnos. La policía municipal no ha hecho absolutamente nada. Y vemos acá los jóvenes. Bueno, pues se fueron. Qué desagradable noticia estamos dando en estos momentos. La policía municipal vino con estos malditos porros pagados por los concesionarios y golpeando a los jóvenes. Esto no tiene nombre. Esto nosotros en estos momentos se llevaron en estos momentos van a los jóvenes a recuperar el autobús, que a bordo de este autobús hay jóvenes que estaban en estos momentos manifestándose de manera pacífica en el parque. La policía municipal no ha hecho nada, absolutamente nada, y al contrario, bueno, ahí viene en estos momentos la policía municipal a ver qué respuesta le va a dar la policía municipal. Sí. La policía municipal no hizo absolutamente nada para detener a estos desgraciados porros que vinieron aquí a golpear a los jóvenes. En estos momentos viene alguien de la policía municipal. Vamos a ver qué respuesta le va a dar a los jóvenes, porque ellos estaban manifestando de manera pacífica.
Mándeme. Sí, en eso están ya los chavos. Pero a ver, aquí alguien de la policía. De la policía estatal. Vamos a ver si recuperan. Ahí va la policía. Bueno, ya ha entrado la policía estatal. En estos momentos. ¿Por qué no hicieron nada? Espérame, ellos son estatales, no tienen nada que ver con la municipal. Yo ahorita quiero los controles, pero por favor, a mí y a mis compañeros de la policía, llévenos a donde están ellos, por favor. Yo voy a ver, quiero ver. Yo quiero que me lleven a mí, yo quiero que me lleven a mí con usted. Miguel, hable Miguel, vamos. ¿Dónde están tú, Miguelito? Pero fue la municipal, fue la municipal, que son del estado. Los que vinieron apoyando a los porros son la policía municipal de Barrera. Es son del estado. Estos no tienen nada que ver. Pero eran municipales. Acá están todos. Están grabados todos los hijos de puta madre. Pero nosotros a este lado. ¿Qué golpearon acá? Es un negociado. Son gente de Changuazao. Ya se hablaba en la mañana que había grupos armados, que los concesionarios habían contratado a personas armadas para no meternos en problemas con quienes ya saben, y que de alguna forma, bueno, pues, llegaron armados. Ya en esos momentos se empiezan a concentrar los jóvenes y a ver si se recuperan los jóvenes que están a bordo de unas unidades de motor.